se había diagnosticado listeria. Para diagnosticarla hay que hacer un cultivo de ese. Lo que nos dice es, nosotros efectivamente retiramos todo del mercado, comunican a sus clientes que lo han retirado del mercado y nosotros lo hemos verificado que ha sido así. Una vez que está hecho esto, no hay carne en el mercado. Vinieron a urgencias de este hospital, que es donde se concentra la mayor parte del foco, 100 personas más. Esto es un 23%. Y un porcentaje de estas personas no tenían razón de venir a urgencias. Entonces, por favor, les pido que nos dejen trabajar. De transmitir al resto de la población que si no han comido el producto contaminado, que estén tranquilos, que si tienen una molestia no se debe a la listeria. Por favor, olviden lo de la transmisión cruzada, olviden lo del cuchillo. La empresa, a la cual le agradezco la magnífica labor que han hecho los trabajadores del ayuntamiento, como la propia empresa, en la cual se ha brindado de una forma muy positiva a darnos toda la relación de venta, la trazabilidad de todo lo vendido. Es decir, yo creo que la actuación de la Junta ha sido impecable.